Game si vamos a jugar a Days Gone. Vamos a ver si lo acabamos. Si os acordáis, los bichos pueden entrar. Vaya, no hay aquí nada de munición. Trapo. ¿Qué trapo? Tengo inventario lleno. Queroseno. Me cago en la puta madre. Otra vez con el mierda del queroseno. Otra vez trapo. ¿Dónde coño está la...? Pues sí que encontramos... Una grabadora. La horda, supongo. Van a alcanzarnos en menos de 2 horas. ¿Qué? ¿Infectados? No, turistas, imbécil. Sí, infectados, en masa, a millones. ¿Y el campamento? ¿Los refugiados? Mira ahí. ¿Cuántos helicópteros ves? No sé, media docena. ¿Y cuántos refugiados? Unos miles. Más, puede que muchos más. Sí, ¿pillas? Vale, nos vamos. Discretamente. Tú calla. ¿Entendido? No vamos. Ni a... avisarles. Sí, señor. Hijos de puta. Sí, los mejores. Bien hecho, gilipollas. A ver, en esa situación todos quieren salvar el pellejo. O sea, no podemos decirle a alguien, lo has hecho mal, porque realmente es... A ver, mira cómo la cambiaron. Pero qué hijo de puta. Lo que os decía, que no podemos juzgar a nadie. O sea, todo el mundo quiere sobrevivir. Y si ello conlleva cargarte a miles de personas, pues bueno. Yo prefiero anteponer mi vida a cualquiera, a cualquier desconocido, por mucha ayuda humanitaria que tenga. Toma, queroseno. ¿Dónde vas a servir? ¿Qué hacemos? ¿Una de estas? No. Vamos a hacer una de las pequeñitas, por si acaso vemos algún nido pronto o algo. Aunque realmente tendría que haber hecho una pequeñita. Vamos a revisar más que nada porque no sé si... Hemos estado aquí. Más que nada porque no sé si queda queroseno por algún lado. Recompensa. Toma. ¿Eso qué es? Caja de clavos. Podéis comentar este maravilloso momento. A ver qué os parece. ¿Qué tienes para mí? Más trapos. ¿Tú qué tienes? Nada, nada. Ahora que hay gente, es un maravilloso momento para deciros que os podéis suscribir a YouTube y nos podéis seguir en Twitch. No hace falta que paguéis, nadie nos paga. Porque hoy vosotros vais a ser diferentes. Que si queréis pagar, adelante. No pasa nada. Va, es solo uno. Buenas tardes. Sí, eso es. La puerta. ¿Qué tenemos aquí? Puma, una oreja. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Pues nos vamos a la moto y hacemos un... No, tenemos que venir aquí, es verdad. Porque eso ya está bastante más lejos. Además, venimos aquí, luego hacemos un teletransporte y vamos a por las siguientes. No tenemos prisa. Toma, una oreja. Oreja de zángano. Consigo muestras de cicuta. ¿Eres cicuta? Cicuta es una puta. ¡Ja! Ingenioso soy a veces yo. ¡Tía! No se ha hecho nada la moto. ¿Estás lista para chillar un poco? Machillona.
No importa. Vámonos. ¿Veis? A eso me refería con que podrían poner más. Para que busquen más cosas en. En trenes, coches, esas cosas. Gasofa. No es necesario, pero. Le hacía falta. No importa. Hecho. Country road, take me home, to the place I belong. Nada. Joder, macho, qué ingenioso eres a veces, colega. A veces me pregunto si tú estás haciendo una ingeniería química y yo soy solo panadero. ¿Un bug? No. Buenas tardes. ¿Quién ibas a atacar tú? Hijo de puta. Le he visto y me he cebado, ¿eh? Menudo pedazo de basura nos ha... No has cantado. Sí, vale unos County Road. Take me home. To the place. West Virginia. ¿Contento? Aquí no hemos venido. A callar. No tengo. Toma. ¡Asaltantes! Te tengo. Buenas tardes. Hecho. Allá vamos. La has cantado mal, me cago en tu puta calavera, desgraciado. Sí. Aquí no va a venir a una horda, ¿verdad? Hay alguien. ¿Qué coño? ¡Joder, joder! Joder, yo me cebo a veces, pero este se ha cebado un poco, ¿eh? Aquí hemos estado. Pero, hostia, ¿cuántas cosas hay? Hostia. ¿Por qué no? Ven, aquí puedes subir. Ah, no, que es una lona. No está mal. Puto bicho de mierda. Me voy a tomar unas medicinas. Me la tomo. ¿Humo? Vale. No. ¿Ya está? A partir de ahora no queda que no debe de quedar ningún nido ya en la historia, creo. Creo y solo creo en las hadas. Pero vaya que así me puedo hacer los cócteles estos de... Ya lo diré. De propano, napal o... Napalm, sí, napalm. Ángel, ¿eres capaz de crear napalm en casa? Si te consigo las cosas necesarias, puedes hacerlo. Es para un amigo. Pues acaso no ve la policía o algo, no sé. Arroba policía. Hay un chaval en Twitch queriendo hacer napalm. No me contesta. Pues nada. Nos vamos, ¿vale? Unas vendas. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no puedo eructar hoy? Tengo algo ahí. Me está matando. Intento eructar, pero no puedo. Estoy muriendo. Sí, voy bien.
Toma. Según me han dicho, el Days Gone funciona muchísimo mejor en PlayStation Pro. O sea, que yo tengo la normal. De hecho, no sé si fue de las... No de las primeras que salieron, pero es una Slim. Por eso a lo mejor se me calienta tanto a la hora de llevar este juego. Pero vaya que... De duros, hijos de puta, ¿eh? ¿Cuántas emboscadas lleváis esta semana? Pero vaya que no debería de importar, vale, lo siento mucho. O sea, a ver, yo soy una... Veamos. Yo soy una empresa que está creando, que crea juegos para su misma consola. No voy a crear un juego que funcione mejor en una que en otra. Es absurdo, creo yo. Pero vaya que... Ah, eso es el campamento. Que no somos engendro. Me llama engendro el hijo de puta. Cicuta. Bien, aquí. ¡Que no viene nadie, mierda! Aquí hay más. Más cicuta, necesito más. Oh, mierda, tenía razón, cuervos. Vaya, ¿os acordáis cuando os he dicho que no quedaban nidos? No me dejarán en paz, si no quemo sus nidos. Asaltantes, buscando algo de venado, ¿eh? Hartos de matar de rat. Quiero más cicuta. A mí dejadme tranquilo con vuestras mierdas. No me vais a atacar, ¿verdad? Venga, me hincho a tiros con vosotros, hijos de puta. Eso va a ser un campamento enemigo. Vale, un poco más. Madre mía, cómo me alegro de haber Así irá bien. ¿Ya me puedo pirar? Bueno, me alegro de haberme pillado... Voy a ir al campamento. De haberme pillado la mejora esa de que aparecían las plantas. Hay gente aquí. Decidme que tenéis algo de propano. No, propano no. Combustible de ese. Decidme que tenéis cositas que me importen. No me puede saltar el puto copyright porque es una canción inventada por mí. Tengo dos. No me interesa quemar ni... Bueno, si me interesa, puedo generar confianza. Pero qué hijos de puta. Nido. Tengo que estar cerca. Los dos, ¿no? Los dos. Joder, estás en el agua. Huele un nido. Estará aquí mismo. Está ahí. ¿Furgoneta no hay nada? No me veis. ¡Que no me peguéis! ¡No, mierda! Sois tan campantes ahora, cabrones, que os cojo. Hijos de puta. Vale. Me va por culo el nido. Acá aún queda uno. Compi.
Bien. ¿Cómo lo puedo quemar sin gastar mi...? Un intento. Sabéis que da igual. Ya encontraremos... Ya encontraremos más propano. Es verdad que estaban los muertos aquí. Buenas tardes. ¿Tenéis un momento para hablar de la palabra de Golgo? Uno arreglado. No, no vamos a ir hasta ahí. Esas son misiones ya para entregar. Voy a hacer estas dos. Conseguir el puto amo. Soy Deacon San John. Y... yo siempre entrego todas las misiones de golpe. El episodio pasado me cargué una horda sin cócteles molotov. Ahora que caigo. O sea, ¿puedo ser más puto amo? Yo sé que me lo pregunto. Si me cargo el campamento, puede tener cositas ahí. Hostia, todos sí que son gente, ¿no? ¿Tengo puesto el silenciador? Mamonazos asesinos. No puedo dejar que ninguno salga vivo. Ese me lo tengo que cargar bien. ¿Se ha dado cuenta? Ahora entro con la metralleta en plan a lo gángster y me los cargo a todos de golpe. ¿Quién me va a decir que no puedo? ¿Esos tres que han muerto? No, pero lo mismo me lo dice la valla. Va a ser una puta masacre, ¿lo sabéis? ¡Sí! 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 De 19... 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... ¡No, vamos, no! ¡Nada de rendirse! ¡Ay, disparo! ¡No se matara a ese! Métete ahí. Agáchate. Mierda, no te pares. Buenas tardes. Está por aquí. Dieciséis, diecisiete.
7. Me faltan 2. A los cuales no he visto. Caballero. Difícil 18. Solo quedan muy poquitos. ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Hijo de puta! Voy a probar a quemarlos. Sí, tú sigue corriendo. ¡Va corriendo por ahí! ¡Voy a cubrirme! ¡Ve a cubrirte! ¡Ah, no puedo! Ya no te hará falta. Uno más. Y acabamos. Sí, yo qué sé, así no gasto, así no gasto balas. Creo que ya está. Las carreteras serán más seguras. ¿Os importa si os saqueo? Un poco. Ha sido una puta masacre esto, ¿lo sabéis? Parecen de los que tienen un búnker subterráneo, ¿no? Solo me dan chatarra. Un señuelo. ¿No tenéis algo más interesante que darme? Que me he equivocado, botón. Garrafa, os voy a devorar esto. A ver. Tiene que haber cosas por aquí que pueda saquear. Sí, 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 ahora vamos a por el búnker, no os preocupéis. Por aquí hemos visto que no, ¿verdad? ¿Qué es? Fuma. Me voy a tomar esto. Me voy a tomar esto. Están, no sé lo que le pasa hoy en mi finca. Están a tope con las reformas. Me hacía bastante ilusión. No, haga esta gasolina, la necesitabas. No, no la necesito. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, señores. Uno. Coño, aquí hay otro tío. Oh, a ti ya te conozco. Yo te he matado. Quizá vea el búnker desde aquí arriba. Toma, chatarra. Está en mi ordenador hoy, no sé. Lo limpié hace poco, lo desmontamos con un amigo que se entiende de informática y esa, porque si me dicen a mí, desmonta el ordenador y límpialo, no vuelva a encenderse. Le pedí que si me podía ayudar para limpiarlo y se quedó bastante bien, pero no sé qué pasa ahora que está pegando unos trompicones. Bueno, no pegando trompicones, simplemente que... Ya está. Necesito un búnker. Bueno, haría que te diera la opción en plan de no matar a uno para que te dijese dónde está el búnker. Bueno, haría bastante. Pero así te evitas esto. En plan, dejas a uno vivo. Hemos estado por aquí.
Por aquí no puede ser, porque no me deja la opción. Por aquí ya lo hemos mirado. Como está el búnker ahí en el agua, nos cagamos vivos, porque vamos. Tiene que estar en tierra, por cojones. Toma. Ahí está, la entrada. Soy el puto amo. Debe estar esto más lleno de agua. Si no está lleno de agua, me decepciono. ¿Qué pasa, juego de mierda? Además, también me podrían poner suministros en los búnkers. Yo qué sé. Llenármelo todo de botellas, de cosas que puedas usar, materiales. Pero no, no. Un mapa, una receta, dónde dormir y poco más. ¿Qué es esto? Elaboración. Bien. No, objetivo, ve hasta la ubicación. Ahorita. Un punto de habilidad. Crítico. No, ¿cómo es con el cuchillo? No. Reduce drásticamente el coste de resistencia al rodar. Capacidad de rodar rápido. Regenera resistencia por cada muerto cuerpo a cuerpo. Mejora recuperación. A ver a distancia que tenemos por aquí. De un tiro en la cabeza recuperas vida. Un auténtico flechazo. Aumenta considerablemente. No. No. Pues me interesa esto me interesa esa. Ya está. ¡Que quiero mi mapa! Lo necesario para sobrevivir. Ok. Hijos de puta. A ti te quemo yo ya antes. Voy andando hasta allí, con dos cojones. Voy a recuperar la munición. Salud. ¿Por dónde se sale? Mujer de... A mí no me haría entrar en un búnker de esos. No para vivir. Ojo. No soy gilipollas. Pero sí para... I don't know. ¿Sabes qué? ¿Cómo voy a salir...? No, puedo salir por aquí perfectamente. Voy a romper esa barricada, pero... ¿Hasta entonces qué? Aquí se había quemado ya, hijo de puta. A mí no me engañas. Lo bueno, tengo que estar cerca. Son dos. Tomas, sí, a prenderle fuego. O sea, tengo que darle... Ahí. ¡Toca arder! ¿Qué os he dicho? El puto amo. Exterminador de infestaciones. Exterminador de infestaciones. Rueda, por el agua. Ah, por eso han salido, porque se está haciendo de noche. Vamos a dormir. No me quiero quedar aquí fuera cuando empiece a oscurecer. Pero eres un puto cagao. Sí. Pero así no le da juego. Ya, ¿y? Yo quiero... Es que no quiero hacer ruido. Sí.
¿Se va a llenar esto de... de infectados? Me voy a dormir. ¡No soy gilipollas! ¡No soy gilipollas! ¡No quiero morir aquí! Estoy ahí cantarín, no sé por qué. ¿Podéis disfrutar de esta maravillosa sinfonía? Voy a echar un sueñecito. Os la ponéis en cascos, la descargáis, ¿eh? Y mientras estáis durmiendo, pues la escucháis. Es maravilloso. Imaginaos escuchar mi voz mientras estáis durmiendo ahí. Buenas. Voy a descansar. Se ha hecho de noche, no se ha hecho de día. Debería de, debería darme la opción de despertarme en plan de noche o de día. Punto. Ah, vale, digo, coño, no se hace de día. En plan, que me dejen despertarme al alba para poder aprovechar todo el día. En el Far Cry Primal me dejaban de día, de noche o de alba. O de albas. No, o sea, sí, al alba. No, no era por aquí. ¿Por dónde había entrado? Por allí. O sea, los infectados no es que les mate la luz, es simplemente que les molesta, es como los murciélagos. Pero si tocan los... Toma, gracias, infectados. Pero si le tocan los cojones a un murciélago, lo mismo te ataca de día también. O sea que... bon profit. Hijos de puta, me han tirado la moto. Vale, vamos a hacer sitio de investigación de enero. ¿Por qué no? Coño, porque se lo dejan. Algo que no entiendo, o sea, los matan y pero no se los comen. Y están los cojones del mapa, del juego, de todo ya. Disparéis. Mataos entre vosotros. Hijos de puta, me han disparado allá a mí. No tengo prisa, acaba con los engendros. Vosotros. Toma. ¿Qué tenéis para mí? Pues han cargado los engendros. Yo esperaba que se los cargara los engendros a ellos. ¿Nada? ¿Por qué? Ah, vale, que tiene dos puertas el de hombre. Pensaba que eran plan de mujeres y hombres, pero... pero no, no. Una copa. ¿De dónde has salido tú, hijo de puta? Qué puto susto, macho. Yo he escuchado un... yo, coño. Bueno, pues no había... una porca miseria. Sí que hay. Queroseno, qué rico el queroseno. Bueno, pues, nos vamos. He gastado munición de pistola. Bueno, y de la otra también. Aquí seguro que tengo munición.
¿Dónde? La carretera por aquí está rota. Nos metemos por aquí. Hostia, pues sí que la han liado ahí. No sé cuántos van a subir. ¿Solo eres tú? Porque no gasto munición. Ya subirás, desgraciado. Que tenga que venir ya por ti. Es que... me cago en Dios. No tengo chatarra. No tengo la suficiente chatarra ni para reparar eso. Necesito buscar en los coches. Con lo fácil que era buscar antes en los coches y ahora están todos, vamos. Están todos que una puta mierda va. Va a encontrar tu chatarra. Es una de las mejores armas que he tenido, las de cuerpo a cuerpo esa. Tengo que ir hasta el puente ese. Tengo que ir hasta el puente ese para llegar al otro lado del río. ¿Tienes algún problema, compañero? ¿Te importa? Muchas gracias. Puta mierda. ¡No! ¡El juego es muy bueno! ¡Qué pedazo de gato! Calladita, ¿eh? Que esa hija de puta me llama... Vamos. ¿What? ¿Qué what? Ah, el tío que estaba ahí. Sí, es maravilloso. Este juego te sorprendería, Ángel. Te lo puedo asegurar. Te sorprenderé. Te sorprenderé, ¿no? Te sorprendería. Me cago en la puta madre. ¿Cómo coño quieres que llegue hasta allí? Si no me dejas pasar... Ven por culo. Bueno, ya que estamos aquí, vamos hasta ahí para ver si podemos saquear algo. Más que nada porque lo he dicho, que necesito chatarra. ¿No tiene chatarra para mí? ¿Qué dices de mar? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿De Meyes?
Vamos a hacer esa. Hay un montón de cosas. Quizás si la dejo preparada. ¿Me la juego o no me la juego? Me la voy a jugar. No son tantos. Ciervo de mierda, lárgate. Que me los echas tú encima. Oh, mira, pero en el otro vagón también hay más. Aquí ya he estado. Ya que estoy. ¿Quién lo diría? Zorro gris. Qué bonito saber algo de historia. Y más en estos momentos. Aquí ya he estado, por mis santos cojones que sí que he estado. ¿Puedo cargármelos? El hijo puta. Puedo aprovechar. Es que no tengo. Sí que tengo. ¿Qué me han visto?
Todos ahí, todos ahí, todos, todos. No es necesario cargarse a esta horda al parecer, pero me va a dar muchas orejas. Y esto en sí no era una horda. Esto era bastante pequeñito para ser una horda. Otro que se ha quedado ahí parado. Uy, la moto, ¿verdad? No, ahora voy a aprovechar y voy a saquear todo lo que pueda. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos por aquí. Tenemos una mierda. De la estación de Chemul, me la he cargado. Ya decía yo, no me ha salido ninguna notificación ni nada. No, ahora no. Joder, puto. Madre. Algo relevante. No. Un martillo ya lo hemos visto antes. Vámonos a Jesús bendito, María y José.
por aquí puedo. No, por ahí no puedo pasar el río al otro lado. Puta mierda. Vaya puta mierda. Joder. Esta moto puede con todo, ¿eh? A ver, por favor, ¿te importaría dejar de...? Por un momento he pensado, coño, otra moto. Queroseno. No quiero... ¿Quién hay ahí? ¡No! No, no, no. Cuidado. Vuelvo atrás. ¡Ah! Que salto a perro. Queda sin media cabeza por tocarme los huevos. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece un buen trato? No puedo. Ni cuántas cositas. ¡Oh! ¡Chatarra! No. Ahora vamos a por la... por la gasolina, o sea, por la moto, recargamos aquí la gasolina y vamos a hacer la misión ya, porque vamos, lo hemos alargado mucho ya, ¿eh? Esto es chatarra. Ah, abajo me lo pone, que tengo cero de chatarra. Tres. Porque los coches de policía son los únicos que tienen chatarra. ¿Sabe de garbanzos? ¿Cuándo comí yo garbanzos? ¿Cómo? ¡Vamos! Mi moto.
Ah, pensaba que estaba aquí los cuerpos, pero no. Una cosa que me da mucha rabia. Cuando te tomas la... Cuando te paras en la moto, o sea, parece que los cuerpos estén más cerca. O sea, cuando te subes a la moto, perdona. Pero cuando te bajas, en plan de... ¡Ey, qué mentira! Que no, que están bastante más lejos. Búscalo. No, gilipollas. Estoy mirando a ver si por alguna de aquellas... Christ. Bueno, ahora vamos a hacer las misiones ya. Ya está. Porque llevamos 56 minutazos y solo he matado engendros y he recogido flores. Es una metáfora de que el tabaco mata. Porque salía la señal esa de veneno y un montón de cigarrillos al lado. Toma, chatarra. Vamos un vaya punto a basura. Bomba control remoto. Bomba de proximidad. ¿Me afecta a mí también? Por si tengo que seleccionar en plan... O sea, por si tengo que seleccionar... ¡Bah! Por si tengo que seleccionar, no. Por si tengo que elegir qué hacer. Así que he hecho a voleo y ya está. Hemos salido mal parados. Bate de béisbol. Si yo me hago, voy a probarlo. Daño. Baja el daño y baja la vida útil. Me quedo con esto, compañero. Mira, sin chatarra ya. ¿Veis? Es algo que no entiendo. ¿Por qué no me deja en los campamentos recoger chatarra? Perdonad, no me había dado cuenta. ¿Esos son los que van en moto por ahí contigo? Oh, Dios. Si yo les jodo las motos a estos, ¿gano chatarra? Pues sí que gano chatarra. Ah, le puedo quitar a... ¿Desde cuándo le puedo quitar la moto a un enemigo? No, nunca me ha dejado. ¿Dónde coño estás, Meyers? Que no tengo silenciador. Así que lo mejor que puedo hacer es ir a las alturas. ¿A
Cuanto más lejos, peor, ¿no? Anarquistas. Hay que tener cuidado. Por ese cabronazo. ¡Venga! ¿Dónde vas? ¿Me vas a tocar los cojones tú también? ¿De aquí quién me está disparando? Aquí arriba. Ya yo lo he pillado. Con cuidado. Si no os importa, os voy a saquear a todos. Cargar con... Vamos. Hombre. Lo que me faltaba ya. Una puta manada de lobo infestado. Momento, tú. ¿Cuántos me han venido encima? Me voy a quedar con tu chatarra. Me quiero quedar con tu chatarra. Aquí arriba también he visto chatarra. Y cuerpos. No es muy importante los cuerpos. Si están calientes, no podemos jugar con ellos. Este es el primero que me he cargado, que ha sido visto y no visto. ¿Esta moto no la he tocado? No te preocupes, la toco ya. Me quiero poner agua, pero no puedo. ¿Cómo puedo subir aquí? Igual ahí arriba. Vale. Me tengo que cargar al Myers, ojo. En principio me lo tengo que cargar. Vale. Vamos a echar un ojo. Sí. Ojete.
No, no, no es por aquí. Deja de gritar, mierdas. Anarquistas. Vale, a ver. ¿Qué hay por aquí? Solo con eso ya sabes el camino. Digo, a veces me sorprendes tanto que me das hasta miedo. Te lo prometo. O sea, que sepas por dónde se ha ido solo porque ha clavado el cuchillo ahí. Mira eso. Te pillé. Sí, señor. Gracias. Le mataron. Ah, sí, aquí está. Vale, Lilia y coronel. Te diría que descanses en paz, pero... joder, no quiero saberlo. Vámonos cuanto antes, mejor. Qué tela. Tengo mucho que entregar de ahí. Estoy súper satisfecho. Porque voy a ser... Bien. Ahora a llevárselo al coronel. Porque lo que voy a hacer es acabar todas las misiones que pueda ahora mismo. Y guardar. Y luego ya en el siguiente capítulo empezaremos en el campamento recogiendo las misiones. Buenas, está para viendo las pelotas, ¿verdad? Maravilloso que se ponga de día. Me viene de perlas. Bueno, ¿qué necesitas de mí, Brian? Me alegro de que tu mujer esté viva. Vale, ¿qué es lo que quieres? Te dije que los infectados, los engendros, están mutando. Unos más rápido que otros. Ajá. Colocamos un brazalete en uno para poder rastrearlo, apresarlo periódicamente y sacarle sangre. Para ver cómo evoluciona el virus. Vale, ¿para qué me necesitas? Ha entrado en territorio de la milicia. Ah, no podemos acercarnos. Sí, exclusión aérea. Lanza misiles. Exacto. ¿Qué es esto? Cuando lo localices, necesito que hagas algo por mí. Que le saque sangre, una puta mierda. Necesitas para hacer una biopsia. Necesitamos sangre y tejidos. ¿Podrás hacerlo? Puedo apañármelas. Por cierto, bonito uniforme, cabo. ¿Te sienta bien? Que te den. Ahora se está riendo de mí el hijo de puta este. ¿Pero qué es esto, tío? La señal viene de algún lugar cerca del monte Scott. Hay una cueva. El sujeto que buscas tiene un metabolismo súper elevado. Creemos que irá hacia allí. Hay algo más que queremos que mires. Enviamos a un equipo a pie. Jamás volvieron. Tú avisa si los encuentras. Hay gente que quiere pasar página. ¿Y qué más puedes contarme sobre ese engendro? No lo sabemos todo. Solo sabemos que los infectados están mutando. Están mutando. Me refiero a un salto de millones de años de evolución. Creemos que se comunican entre ellos con feromonas como las hormigas, las abejas y otros. Mira, el tema es que no vi mucha ciencia ficción de creo. Las naves espaciales, elfos, no es lo mío, pero Brian, me está sonando todo a mucho bla 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 bla. Cree lo que quieras. Cuando veas al sujeto, cambiarás de idea. Corto. Coño, ¿por qué no me dices cómo es? Porque si me espero un puto titán colosal de esos, me cago y vas tú, chaval, porque... O'Brien, estoy en la cueva y voy a entrar. ¿Vais a estar listos? Sí, estamos a la espera. Dios mío. Mierda de engendro. ¿Qué pasa? Mierda de engendro. ¡Toma! Mierda por todas partes. Va a estar lleno, ¿verdad? Oye, O'Brien, ¿sabes qué despachó a tus hombres? ¿Sabes si estoy yendo hacia una horda? Ni idea, no hemos vuelto a saber nada.
Recuerda, si los encuentras, hay gente aquí que estará agradecida. Agradecida, agradecida. Si eso lo cambia todo. ¡Sí, lo pillo! Vale. Me encargaré del tema, corto. Dile, no puedo entrar. Lo siento. Y te vas por donde. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Cuántos has perdido? Cuatro. Cuatro. Un investigador y tres soldados. Joder, O'Brien, ¿qué estoy haciendo aquí? El investigador. Es un amigo personal. Haz esto y haré lo que pueda para ayudar a tu mujer. Corto. O'Brien, mientras busco a tu engendro, mascota, cuéntame algo. Cuéntame cosas del virus. Vamos, algo que no sepa. Para los expuestos, el índice de infección fue cerca del 100%. Las primeras semanas, casi todos con menos de 12 años murieron. Joder. Algo relativo a cómo la pubertad o su ausencia afecta la respuesta inmunitaria. Los mayores de 60 también murieron. Sus cuerpos no pudieron con la rápida mutación genética a nivel celular. El resto de expuestos se va transformando según mutan los genes. El tema es que el virus está mutando de forma exponencial. Porque no sé, para eso arriba. Lo has dicho. ¿Qué significa? El sujeto infectado, el engendro que buscas, no es como los que has visto. Hemos identificado y seguimos 12 mutaciones. 12. Sí, y es solo el principio. No te creerías la mierda que hemos visto. Sí, bueno. Puede que sí. Corto. Me cago en la puta, que es un puto laberinto, colega. Eso son... Ahí hay dos cosas. No. No, está aquí. Equipo de Nero. Habrá ido por aquí. O sea, tengo que buscar dos cosas, el equipo de Nero y al bicharraco. Quizás por aquí. Prefiero... No sé lo que prefiero, colega, me estoy cagando ya. El título es Sin Temor, pero... Aquí están. Me cago en Dios. Ha caído rápido. ¿Qué bicharraco es eso? O'Brien, tengo a otro de ellos. Pone que se llamaba H.S. Patterson. No has preguntado. ¿Preguntar qué? Si está vivo o muerto. Se lo imagina. Su radio lleva muerta 12 horas. Todas sus radios así, 12 horas. No me hace falta. Gracias por hacer esto. Corto. ¿Y ahora qué? Volvemos para atrás. Ya está. ¿Veis? Aquí había... Tenía que encontrar al muerto y luego...
ya sabéis. No te preocupes que no voy a entrar. Otro bengala. Sí, tiene que ser por aquí. Por aquí. Por aquí. Igual para abajo. Jesus Christ. ¿Qué te ha dado? Ni lo has visto venir. ¡Cago en Dios! O'Brien, tengo a otro. La identificación dice Robinson. Gracias. Se lo diré a su familia. Así que tenéis... familias. ¿Conseguisteis sacarlas cuando empezó todo? No voy a disculparme por tener suerte o más que otros. Sí, algunos pudimos salvarlas. No todos, pero algunos. Eso es. Eso es genial, O'Brien. Bien por ti. Esto. Ya, nadie lo hizo. Sí, no pinta bien. Oh, mierda. Oh, fuck. Oh, Brian. Oh, fuck. Espera un momento que... Perdonad. Sigo. Tengo a tu último hombre. Es Cooper. Recibido. ¡No! ¡La hostia! Espera, sigue vivo, espera. Oye, Cooper. Justo aquí. Vamos a sacarte de aquí, ¿vale, colega? ¡Cooper, adelante! Lo siento, salió mal. ¡El equipo cayó! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Qué hacer? ¿Qué ocurre, Deacon? ¡Cooper! Se ha roto las piernas. Espera, quédate con él. Estoy enviando a otro equipo. ¡No! Mi traje estuvo expuesto. No saldré de esta. Pasadme a Jen. ¡Que venga Jen, ahora! ¡Cooper! ¿Su mujer? ¿Qué coño te ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? Se movía muy rápido. No vi venir. ¿Estás diciendo que un engendro ha hecho todo esto? ¿Uno solo? El otro color. ¡Cooper! ¿Estás ahí? ¿Sí? ¡Estoy aquí! ¡Te escucho! No lo creo. Pensaba que no volvería a oírte. ¡Otra vez! ¡Vamos a sacarte de ahí! ¡Me estás oyendo! Ya está. ¡Suéltame! ¡Sácate de aquí! Ha muerto. Recibido. Cambio y corto. Sal de aquí tú ya, pero vamos, corriendo. Atrapador. Y si puedo, le vacío el... ¿Por qué vas a buscarlo? ¿A qué coño me estoy enfrentando, Brian? ¡Dime algo! Los del laboratorio lo llaman atrapado.
Pues ya no hay atrapador. ¡A mamarla! ¡Hijo de puta! Cógelo, lo usaremos para guiarte. ¿Qué? ¿Cómo, O'Brien? Tenemos infrarrojos, podemos seguir a la horda. ¡Cógelo! ¿Qué horda? Joder. ¡Jesus Christ! Espero que esto valga la pena, O'Brien. O'Brien, tengo las muestras. ¡San John! ¡Lárgate! ¿Qué? ¡Sal de ahí ahora! ¡Viene una horda! Oh, ¡tienes que estar de coño! ¡Mierda, se acercan! Sí, hora de rematar a estos. Qué rabia de no tener el queroseno. ¡Corre, hijo de puta, corre! ¿Queréis que haga, tío? Que me enfrente a ellos. Yo lo que quiero es salir por patas. Me importa tres pares de mierda, es la horda. Quiero salir. Mira tú lo que hay aquí. Madre de Dios. Qué dolor de cabeza me está entrando solo de pensarlo. Lo que haría yo en esa situación. En esa situación yo cojo ahora así. Ya está. Y chimpum. Joder, O'Brien. ¿Lo has conseguido? Sí, lo he conseguido. No, gracias a ti. Transmitiendo coordenadas. Cambio y corto. Había un montón de cosas dentro. Podría volver y recogerlas. ¡Ay, Jesus Christ! Oh, vaya, Levi James está muerto. Han muerto cuatro por esto. Espero que valga la pena. Dios, escúchate. Eran mis hombres. No necesito que nadie me diga. Vuelas en tu helicóptero por encima de la mierda y vuelves ¿dónde? Un cómodo búnker subterráneo, lo que coño tengas. No sabes cómo es ahí fuera, lo que hace falta para sobrevivir. ¡Oh, conoces a esa gente, a Cooper! A los demás no tenían ni idea de dónde se metían, pero tú sí. ¿Miento? ¿Eh? ¿Miento? Avísame cuando los dos estéis listos para la evacuación. Igual esta vez subes al helicóptero con ella. Me acaba de amenazar. Le pego un tiro en las tripas y lo dejo ahí. Tengo el 90. No échame nada. Lo de la flecha a quien le interese, compañero. Munición. ¿No tengo recargada la munición?
Tengo cero en las alforjas. Estoy viendo al gato. Vamos a olvidarnos. No me hace falta ni el pellejo ni la oreja. Patrulla de renegados, joder. ¡Quita de en medio! ¡No! ¿Ha venido bien? Pues al final sigue. A callar. Yo sí que tengo todo. La oreja. Las tripas. Y encima la oreja de la chillona. He ganado. Llevamos una hora y 26 minutillos. En serio, tengo que... Al 100%. Tengo 14 de chatarra. Me ha venido de puta madre. Lo de las motos esas que he saqueado, ¿eh? ¿Te importa si... también esas? Puta mierda. Lo he visto de reojo, chaval. Luego, caballeros. Dejadme tranquilo. Que yo solo vengo aquí a buscar esto. O sea, lo que sea. Un airbag. Podría haber sido menos. Siempre hay que mirar el vaso medio lleno. Perdona. Tenga cuidado. El capitán Curry dice que era uno de nuestros mejores motoristas. Si se le escapa, no podrá volver a atraparlo. Sí, eso ya lo veremos. Corto. Vale, ¿qué tenemos? Ahí está. Bien. Coronel, lo he divisado. ¡Ah, venga! ¡No vas a ponérmelo fácil, ¿verdad? ¡Hijo de puta! ¿Y mi madre qué tendrá que ver en todo esto? ¡Joder, mierda! ¡Mi moto! ¡Desgraciado! ¡Uy! ¡Echa la mierda, pendejo! ¡Eh, gilipollas! ¡Que no se te escape, Dick! La última oportunidad. Cualquier golpe y...
Ah, vale, digo, coño. Toma, queroseno. Que no se te escape, Dick. Ya lo sé, ya lo sé. Con la moto rota no podía ir a ningún lado. ¿Qué pasa si lo pierdo? O sea, no lo vuelvo a ver. O sea, se escapa de verdad. Estaría guapo. Cuidado. Persecución fallida. Mejorar el motor de tu moto es fundamental a la hora de perseguir objetivos de recompensa que se den a la fuga. Asegúrate de que estás totalmente preparado, surtiéndote de munición, comprando nitro y mejorando el motor y el bastidor de la moto. El capitán Curry dice que era uno de nuestros mejores motoristas. Si se le escapa, no podrá volver a atraparlo. Ha tenido suerte, a mí no me toque los cojones, sí, hijo de la mierda. Vamos, corto. Dejo la moto preparada. La moto está a reparo al 100%. Puedo arreglarlo. Vámonos. Me llevo todo lo que pueda. Vale. ¿Dónde? Uso, fabrico, me llevo. Y saqueo. Controlado. Coronel, lo he divisado. ¡Ah, venga! ¡No vas a ponérmelo fácil, ¿verdad? ¡Hijo de puta! ¡Ah, mierda! ¡Mi moto! ¡Cabrón! Puedo con ello. ¡Mi moto! ¡Lo tengo! ¡Oh, joder! Pues ahora, cabronazo. ¡Mi moto, mi moto! ¡Pues mierda! ¿Me ha parecido ver el símbolo nazi en el mango del bate? ¿Qué tal, colega? Parece que tienes un día caótico, ¿no? ¿Así es como te gusta? No me cogerás con vida. Ya lo he hecho. Bueno, creo que ya lo he hecho. Tampoco me importa si es así o no. Putos anarquistas. Mario, me ha pegado un coronel, lo tengo. ¿Te le transmito? Vamos hasta ese encargo y luego volvemos al... A lo mejor podemos hasta mejorar la moto. Estaría bastante bien. No sé cómo está la play de caliente. Quizá a partir de ahora tenga que grabar uno por la mañana y uno por la tarde. Porque todo el sonido... Me parece... Vamos. Buen trabajo, cabo. Joder, haberme hecho un TP rápido directamente hasta allí. Soy subnormal, disculpadme. No sé qué le pasa al ventilador. Mira, si está muy alto, no noto nada. Si está por el medio más o menos de velocidad. Mira. Ha habido dos botoncitos. Hay diferentes niveles de velocidad. Ahí está el más bajo. Y luego está más alto, pero si lo pongo por el medio se nota y se coronel, está bien. Adelante. Pero si lo pongo muy la alto. Patrulla tiene al reo. Cabo, me temo de los no. Nuestros. Cuando fueron a recogerlo, estaba muerto. ¿Qué? ¿Muerto? Veneno, se suicidó. No sabemos cómo.
Lo siento, señor. No lo sienta. Lo que supiera sobre nosotros murió con él. Sí, señor. Corto. ¿Cómo? Vale, sí. Nivel 3. Oh, bien. Buena elección, sí. ¿Por qué no me he puesto...? No importa, otra pared de mierda. Sí. Esa de ahí es una buena pieza. Sí, señor, buena compra. Vale, sí. Oh, bien, buena elección, sí. Sí. Madre mía, no será aquí. Esa de ahí es la mejor moto de todo el condado. Bien, fenomenal. Cabo St. John, nos vamos viendo. El cabo guaperas. ¿Cómo va, Dick? ¿Sarando? Necesitaría, tío, o sea... Yo qué sé, sí, o sea, la confianza, nivel de confianza, si compras mucho en el campamento, también gran debería darte confianza. Me jodáis, o sea, vamos eso a ver. Durará. Ahí me viene un cliente nada todos más los días a comprarme a mí y tengo confianza con él. Vale, nos vemos. Cabo Deacon. Ahora mismo no me interesa. Rumi, ¿no? 61. Quería preguntarte. Lo veo todavía, no pasa tú. Nada. Bueno, parece que estás lejos. Karisama, cabo. ¿Karisama me ha llamado? ¡Senpai! ¿Quieres dormir? Ojo, no es muy complicado. Te tienes que tumbar. Te tienes que tumbar y cerrar los ojos. La vista un poco. Ya está. Vamos a jugar un juego. Un simulador de dormir. Si bebes mucha agua, te meas en la cama. Tienes un menos 5 en estabilidad. Listo para seguir. Es una mierda de litera que le habéis montado aquí al colega. Kedrick. O Kovic. O Kova. Hey, Cabo St. John. Kova era el nombre de un perro. Sargento. Cabo St. John, tengo una tarea importante para usted. Pues dímelo. Sí, señor. Ayudaré lo que pueda. Enviamos una patrulla al norte por la 97 para investigar a un grupo de... anarquistas. Están muertos. ¿Se ha encontrado con ellos antes? ¿Anarquistas? ¿Los cabrones que han dejado esos mojones por todos lados? Sí, sí. Me los encontré alguna que otra vez. En su día, yo pensaba que los había matado a todos. Obviamente no. He marcado su ubicación en su mapa. Le envío solo por si acaso misión... ha pasado alguno de mis hombres. Sí, lo entiendo. Tendré más oportunidades de sacarlos comida. No los he visto hasta el ahora. El comandante de la patrulla, el sargento Mitch Allen, es mi amigo personal. Sí, señor. Yo haré lo que pueda. Cuento con usted, cabo. Puede retirarse. Tu amigo está muerto. Devuelve el anillo y te lo devuelvo vivo. Cabo, señor. El juego no lo acaba si no tienes... el anillo, estoy segurísimo. Coño, este no lo había visto yo. Ese campamento deberíamos liberarlo. O sea, sí, deberíamos. Hacemos esto, vamos al campamento del... No, hacemos todo el directo ya de golpe. Total. Llevamos una hora y 40, así... Si la acabamos hoy, la acabamos hoy y punto en boca. No pasa nada. Señor Betito, joder, lo que tarda en cargar el puto juego, os lo juro, ¿eh? O sea, es que es inaguantable a veces. Ahí se ha comprado todo. Iba a comprar cosas, ¿sabes o qué? ¿Me he llenado la gasolina?
Me déjame tranquilo con tus mierdas. ¿Puedes? Bajar de... Porque no me dejaba bajar de la moto. Sí. Un torpecho. Le hacía falta. Porque si he recargado, ¿no? ¿No me lo ha contado? ¿Por qué va a estar lento? Quizá he recargado. Joder, pues sí que puedo llenar el depósito ahora, ¿no? O sea, a ver, me va a contar mucho más. Intuyo. He recargado el depósito, pero he cambiado el depósito luego. Por lo tanto, a lo mejor es menos. Hostia, cómo suena la moto. Oh, sí, un puñado de violadores, ladrones y asesinos. ¿Qué estáis haciendo aquí, eh? ¿Buscáis el siguiente objetivo? ¡Asaltante! ¡Ahí bajas! ¡Sí! ¡Plomo! ¡Abrid fuego! ¡Retroceded! ¡Vuelvo atrás! ¡Cubridme! ¡Hacia atrás! ¿Dónde estás? Solo quiero hablar. Sal y muéstrate. No te mataremos. Yo tampoco. Mentiroso. ¿Me mientes tú? ¿Te miento yo? Es la semana que viene, creo que empezaremos Dying Light. O sea, vos, mira, yo grabo este juego. Vosotros cuando lo veáis, este capítulo, tardaréis... Vamos, en YouTube y esto por lo menos en Navidades, a lo mejor. O a finales de verano, quién sabe. O sea que si estáis viendo esto y estoy diciendo que en poco vamos a grabar... No me gustan nada los frenos. En poco vamos a grabar Dying Light, pues... No tardará mucho en subirse al canal. Toma. Me lo uso y me lo llevo. Tengo de... No, no tengo de todo. Me hace falta caro, si no. Solo quiero queruseno. Dame queruseno. La moto ahora corre de la hostia. Pero de los frenos... ¡Puta mierda! Mirad. Se va muy, no sé, se va mucho la moto ahora. Va como mucho más. No, con la esta. Ay, no puedo elaborarlo. Una pena. Se acercará. En todo lo fico.
Perdona. Poliestireno. Qué bueno. Puedes dar la vuelta. Te puedo esperar, no te preocupes. Será igual de rápido. Esto es. ¿Por dónde? Ya te tengo. Huellas de milicia. Me puedo acercar con la moto. Es bastante peligroso. Pero ¿qué es la vida sin emoción? Más una mura. Más una. Blah. Más una mera mentira. Es mentira, te lo prometo. Vale, vamos a echar un ojo. ¿Qué tenemos? Algo pasa con el bate ese. Más huellas. Ya, tengo la moto ahora mismo bastante bien, ¿eh? Van a estar allí. Lo miraré de cerca. ¿Qué? Vale. Es que tío, te lo podrías señalar de alguna forma mejor. Te tengo. Van hacia aquí. Una mina, sí, aquí es. Hola, capitán, los tengo. Se trincheran en una mina. ¿Tienen rehenes? ¿Siguen vivos? Aún no lo sé, pero si lo están, llegaré hasta ellos. Señor, si tienen a su amigo, lo encontraré. Gracias. Corto. Símbolos anarquistas. Será el sitio. Con silencio. Y buena letra. ¿Dónde te esconden? Se hace todo mucho mejor. Una mina. Otra puta mina. Símbolos anarquistas. Será el sitio. Así que pensasteis en estableceros y cargaros a buscadores de la milicia, ¿no? Allá. Un mojón. Sí, putos anarquistas. He oído algo. Allen, tienes que estar por aquí. ¿Quién es Allen? Ah, el amigo del negro. Nunca me acuerdo del nombre. Así que le llamaremos el negro. The Black. Otra señal. Para los amigos. Una piedra. ¿La piedra? ¿Y tú cómo sabes que es una piedra? Hay algo aquí. Lo que estoy escuchando. Es lo que yo creo. Una horda. ¿Dónde te esconden?
Joder, pedazo pata. Buenas tardes. Por aquí. Nada, estaba yo diciendo coño. Vaya mina, joder. Bueno, la verdad es una buena idea meterse en un sitio así y a la vez no. ¡Mierda, hay bajas! ¡Vamos! Tenía que haber disparado, ¿verdad? También me lo llevo. ¡Mierda! ¡Tíos! ¿Por qué no estáis fuera amontonando pequeñas pilas de rocas, eh? ¡Ah, qué! ¡Quistas de mierda! ¡Os odio a todos vosotros! El de las piedras son ellos, pero no entiendo lo de las piedras. ¿Qué simboliza lo de las piedras? Eso es de engendro, colega. Eso es de puto engendro. Sargento, ¿eres Michelin? Pensaba que la palmaba. ¿Ha hecho así? Gracias, gracias, tío. ¿Tú eres sargento? Creía que me moría. Ahí está. Imagino, ¿estás como para salir de aquí solo? Vale, bien. Gracias, tío. Te debo la vida. Así que sí. Voy a volver. Mira. Les contaré lo que has hecho, te lo juro. Hago mi trabajo. Déjame cargármelo a todo. Apriete, gilipollas. Es que... O sea... ¿Sabéis cuando os digo que estaba escuchando cosas? Pues eran esas cosas. No entiendo el porqué. Al menos estoy fuera ya. Hola, capitán. Los tengo. Luego a salir como unos cabrones. ¿Tienen rehenes? ¿Siguen vivos? Aún no lo sé, pero si lo están, llegaré hasta ellos. Señor, si tienen a su amigo, lo encontraré. Gracias. Corto. Vale. Ahí está. Bomba de proximidad. Vamos, chicos, por aquí. Símbolos anarquistas. Será el sitio. Arma de mano, el sheriff. Daño menos, cargador más. No me interesa. Sargento, ¿eres Michelin? Pensaba que la palmaba. Cabrón. Gracias, gracias, tío. Creía que me moría. Imagino, ¿estás como para salir de aquí solo? Vale, ¿Qué puta mierda, o sea, no sé. Gracias, tío. Te debo la vida. Corre, cabrón. Voy a volver. Les contaré lo que has hecho. Te lo juro. Hago mi trabajo. Oye, ¿a dónde has ido? Vale, supongo que veré cómo salir. ¿Escucháis las explosiones? ¿Por aquí? Un mojón. Sí, putos anarquistas.
pasado ya este túnel. Me cago en la puta, tengo que darme prisa. ¡Horda! ¡Ahí, ahí! ¡Corre! ¡Pero corre! Que vienen todos detrás, ¿no lo sabes? Dios bendito. ¿Qué tal? Vale, ya veo la luz. Esa chivata, hombre. O sea, es que no entiendo quién ha puesto... Capitán, tengo a su hombre. Debería estar volviendo a Diamond Lake. Debería. Bien hecho, señor. Llamaré luego para ver cómo va. Corto. Hola, capitán. ¿Ha llegado bien? Pues a ver si no habrá tiempo. Está en la enfermería. Creo que se recuperará. Gracias a usted. Bueno, hago mi trabajo. Es que aún lo, es que no entiendo. Bueno, ha sido un gran el trabajo. Que ha hecho el juego. O sea, gracias. Es en plan de una misión en una cueva. De parte mía y de Mitch. ¿Y qué pasa? Pues una sí, puta señor, horda, es lo que pasa. Es en plan de por si no es difícil ya. Pues nada. Por si te aburres. Sí, chatarra. Pues todo esta tensión, o sea, toda esta música de tensión es porque estamos cerca de la horda. Y no me lo explico. Ya tengo toda la munición que puedo, pues hala, me llevo la chatarra. Guria St. John, adelante. Tengo otra tarea para usted. Venga al puesto de Diamond Lake. A comer los cojones. Hijo de puta. Recibido, capitán. Corto. Hay como un montón de coches de policía, ¿no? Una chillona. No nos vamos a enfrentar a ella, no te preocupes. ¿Máximo? Luego pasa lo que pasa. Solo puede llevar 20 de chatarra. Hasta luego, Lucas. Ah. Lo guapo que te bajara la vida porque estás en aguas frías, en aguas congeladas. O que dijera, coño, qué frío. En Horizon Zero Dawn, sí que pasa. Horizon Zero Dawn, ojo, ¿eh? Ojo, porque... ¡Cago en tu puta madre! Ah, tomar por culo ya. ¿Qué es munición, coño? O sea, ¿qué es munición? Que son recompensas. Carne. Esto es. No me interesa el círculo azul en absoluto. El otro no lo vi, no viera por él. Lo he matado por matarlo, por... En plan... Vendetta. Dejámoslo ahí. El ser humano es como no, es. Muy mal. ¿Atrás? Viajecito rápido, cogemos lo que... ¿Cuánto te queda todavía? Llevamos 2 horas y 10.
en principio no me tendría que quedar nada. O sea, simple, o sea, eran como 3 horas o así lo que me quedaba. Y llevamos, pues eso, 2 horas y 10. A lo mejor hablar con todos los que tengo que hablar y poco más, creo. Creo. Y solo creo. En las hadas. Que son las cosas más bonitas del mundo. El otro día lo tuve claro. El día de mañana que tenga casa, me tengo que comprar gato de esos pelados. Es de los de Curry. Okay, ¿por qué? Ábranla. Porque son feísimos. Los hijos de puta, porque son feísimos. Dick. Y porque son calvos. ¿Cómo le va hoy a mi porque... cabo favorito? Joder, está como tira los pelos. ¿Santo? Buena elección. ¿Qué pasa? Si no tienen pelos, pues no sueltan pelos. No tienes que limpiarlos tanto. Mm-hmm. O sea, no tienes que estar todo el rato, coño, que... Sí. Un matojo de pelo. Eso por aquí. A mí me pasa. Tengo 3 perros en casa y vamos. Lo llamaré escroto. Te han comentado en un vídeo de Far Cry. Te toca atender al ganado. Vale. Joder, puta. Hey, cabo Senyón, ¿cómo va? Mira, chaval, como esta vez no me... Vale. Y en la moto, te reviendo. Rendimiento. Esto está a tope, a tope. Nivel es lo único que me interesaba. Voy sí. a vender sin. Voy a venderlo todo ahí. Nos vemos, cabo. Konnichiwa, cabo Senchon. Konnichiwa, senpai. Sargento. Oh, vale. Otsukaresama, cabo. Sargento. Cabo, konnichiwa. Hola, sargento. Ahora atenderé, luego atenderé al ganado, no te preocupes. ¿Cómo va, Dick? Cuando la persona que acaba de entrar dice, coño, que hay vacas en el... Importa decirme lo que... Deacon, bien, tengo una misión importante para usted. Por eso estoy aquí, señor. Pues soy el puto amo. Un grupo de saqueadores está atacando las líneas de suministro al sur. ¿Por qué no mandas a todo el ejército por ellos? Creemos que usan un sistema de cuevas al sur de Crater Lake como base de operaciones. Cuevas, vale. Cuevas, otra vez. No tengo recursos suficientes disponibles para un asalto. Así que quiere que entre en silencio y los mate. Le dejo a usted los detalles, cabo. Puede retirarse. Está bastante al lado. ¿Me han comentado en un vídeo de Far Cry? ¿En serio? Yo pensaba que nadie comentaba. Ahora cuando han dicho, ¡menuda puta mierda! Bueno, me lo imagino. Segundito. Buen vídeo, viejo. Hijo de puta. Me llamo viejo, el cabrón. Que sí, que nos vamos. Vamos para aquí. Todos a la vez. Moto ahora aguanta lo que le eches. No le eches un oso encima porque la aplasta, pero aguanta lo que le eches. Un tremendo. No. Capitán, he dado con los saqueadores que asaltaban nuestras líneas de suministros. Están donde dijo. Cabo Senyón. Bien. ¿Necesita apoyo? Bueno, parece un desorganizado. Llamar la atención. Suerte, cabo. Corto. Mío, que te pega un tolpecho, colega. Algo va mal. Aquí pasa algo. Que no pasa nada, mierdas. Pues nada. Venga, vamos, vamos. Si os ponéis todos en fila, a mí me hacéis un favor. No, broma, ¿eh? Así que pensasteis en estableceros. Venga.
dispararos a buscadores de la milicia, ¿no? Pues la vida no es tan fácil. Porque manda a Deacon St. John y os revienta el culo. Para mí. Que no es para ti. Suelta eso, deja acá. Ahí estás. ¿Ah, sí? ¡Me cubro! ¡Va por culo ya el puto bicho de mierda! Ya están todos. Pues ya está. Vale, sí. Finiquitados. No tenéis nada. Cabo St. John, a Diamond Lake. Adelante. Cabo. Capitán, los saqueadores en nuestra frontera sur han sido neutralizados. ¿Qué te ha pasado? Toma. Atacarla, chucho, los cojones. Pues, ¿qué ibas diciendo? Ha dicho nuestra. Hijo de puto, te estás riendo de lo que yo creo que te estás riendo. Durante mucho tiempo, St. John. A veces le lleva tiempo a un nuevo recluta aceptar su posición como parte de algo mayor. Sinceramente, no sabía si usted podría. Bueno, ahora estoy en el ejército. Sí, lo está. Puede retirarse, cabo. Ya estoy retirado. Lo que quiero es matarte a puñetazos. Negro. Dame mi puto anillo. Se lo dices así de claro. Mira, chaval, mira, colorín, vamos a ser francos. Me das mi anillo y yo no te despellejo vivo. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece bien? O sale. Diamond Lake, adelante. Cabo. Capitán, los saqueadores en nuestra frontera sur han sido neutralizados. Ha dicho nuestra. ¿Señor? Ha sido errante durante mucho tiempo, señor. A veces le lleva tiempo a un nuevo recluta aceptar su posición como parte de algo mayor. Sinceramente, no sabía si usted podría. Bueno, ahora estoy en el ejército. Sí, lo está. ¿Preparamos? Puede retirarse, cabo. ¿Sí? Sí. Vamos a vender cositas, a ver si se puede. ¡Di! ¡Cabo al mando! Sargento, ¿cómo va? Quiero esa... No quiero nada. Realmente, solo quiero probar esta. Hace menos... Es que con esta ya mato. ¿Para qué quiero más? ¿Los créditos queman en la cartera o qué? Sí, vas a hacerme multimillonario, ¿verdad? Si sirviera de algo. Esto sí que me lo voy a pillar. MG Chicago Chopper. Cargador MEG BF calibre 50. Exterminadora. ¿Cómo se llama mi Chicago Chopper? Terminadora. Calibre. Si no tengo todo. Nada, cabo St. John. Cállate ya la puta boca. Luego. No quiero ni verme contigo. Cabo. Sargento. Vamos a revolverle ahora la puta Biblia a este seguro. No, es para... ¿Quieres probarlo? Adelante, sin miedo. Gracias, cabo. Espero que hayas tenido cuidado, es tóxico. Sí, por supuesto, señora. Oye, tengo un plan, no tengo tiempo de explicártelo, pero la próxima vez que venga aquí, prepárate para largarte a toda leche, ¿vale? Toma, el otro no te ha escuchado, ¿eh? No le he dado las gracias. Prosiga. Ahora, ¿a qué me manda? ¿Qué? ¿Te quiste en orden? No sé inglés. O sigue las órdenes. ¿Puede ser que sea eso? Por favor, alguien que sepa inglés. Tío, ¿cómo ha ido? Solo he conseguido esto. Tío, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh! Pues si no lo has encendido. Colega, ¡eres un crack, tío!
Claro, tío. Gracias. ¿Necesitas algo más, Weaver? ¿Necesitas...? Vale. Es un tipo estereotipo. A los negros le gusta la música disco. Un hermano de otra madre. Vaya. Al final sí que va a ser estereotipo todo esto. Bueno, ¿y ahora qué? ¡Parca, zorra! Coronel Garrett. Señor. Cabo St. John, ¿verdad? Sí, señor. Localizado ¿No te acuerdas de mí? El soldado Meyer, sí. Tenga, su Biblia. Y Dios Todopoderoso tendrá la última palabra. ¿Lo ha traído con vida? Hay un lazo esperándole en el escenario. Todo eso es sudor. No, señor. Los anarquistas lo cogieron antes y lo torturaron hasta la muerte. Vaya. La voluntad de Dios es su justicia. Sí, señor. Continúe, cabo. Pues iba a decir muérete, pero no. Duérmete mejor porque necesitamos gente para que mantenga esto. La sombra de la muerte. Avanzar en la historia bloqueará las regiones del sur. ¿Más todavía? ¿Que hay más mapa? He tenido una revelación. Anoche, me hizo un una nuevo papa. Grupo de reclutas se unió a nuestras filas y ya han jurado. Han viajado lejos, desde el este, el oeste, norte y sur. Que llegasen a este lugar, en este momento, no es un accidente. ¿Tiene la mano una antorcha o algo? Traen noticias de más campamentos. Como el del sur, el que hemos purgado. ¡Campamentos llenos de degenerados, ladrones, drogadictos y asesinos! ¡Estamos bajo amenaza! ¡Todos! ¡Cada día vivimos a la sombra de la muerte! ¡Pero no la proyectan los rabiosos engendros que nos rodean! ¡Ellos son parte del plan de Dios! ¿Puedo agarrármelo? ¡Son parte del castigo de Dios! ¡No! ¡No! No son los engendros los que amenazan con destruirnos. Es nuestro prójimo. Como Noé, antes que nosotros. Hemos construido un arca para salvar la humanidad. Y salvar el conocimiento. Y cuando las aguas retrocedan, poder reconstruir. ¿Qué campamento del sur han purgado? Aquí, en el fin del mundo. Por el campamento más cercano. Dios no hará que los océanos sur, se alcen desde de Iron sus Man. Lechos y aneguen a los condenados. No habrá un bautismo de agua. No. En esta última era, nosotros somos la inundación. Nos han elegido para bautizar el mundo. Sí, esto es. ¡Con fuego! Hoy, todo muy dramático, ¿eh? Empezamos una guerra santa contra todos aquellos que han provocado la ira de Dios. ¡Iremos al norte! ¡Buscaremos a los depravados! O'Brien, aquí St. John, adelante. Estoy aquí. Vale, espero que estés listo, porque vamos a hacerlo ahora mismo. Dame tus coordenadas. Hecho. Espera, ¿dónde estás? Te estás acojonando ya. En el centro de Crater Lake, Wither Island, con la milicia. ¿Los desactivaste? Mierda, aún no, ahora voy a hacerlo. Llámame cuando estés listo. Cambio corto. Se va a liar parda, te van a pillar. ¿Ya acaba? ¿Oh? ¿Entonces? Lanzamisiles. ¿Dónde estarán? En la torre. Estarán cerca de la torre. ¿Puedes correr bien? Eso es, moveos. ¿Contra otros campamentos? Joder, qué fuerte. Búscame papeo ya que vas. Sí, claro. Venga, hijo de puta. Apañado. Voy a poner.
por Sara. Yo también sé desactivar cohetes así. Solo tienen un puto lanzacohetes. Sara. Teniente Whittaker, adelante. Mierda. Espera, ya voy. Algo va a estar pasando en el... con mi mujer. Si salimos así, el siguiente juego de Days Gone, porque seguramente salga un siguiente juego de Days Gone, los malos van a ser esta milicia. Ya os lo puedo asegurar. Es como The Last of Us, los malos no van a ser... ¿Puedes montar guardia o lo que sea que estuvieras haciendo ahí fuera? Cumplo órdenes. No puedo quitarte los ojos de encima. A la mierda las órdenes del coronel. Vigila esa boca. Las cosas están cambiando por aquí. Y si no cumples las órdenes... ¿Qué pasa? Está diciendo a mi mujer, hijo de puta. Mira si está despejado. Todo bien despejado. ¿Cuál Necesito es el plan? Que cojas tus cosas. Nos vamos. ¿Cómo vamos a salir? Hay muchos guardias. O'Brien. Estoy aquí. Vamos a subir al cono. Tenemos una oportunidad. Recibido. Cambio y corto. Como muera tu mujer ahora. O'Brien, ¿dónde vamos? No hay tiempo para explicaciones. Lo tienes todo, no volveremos. Estoy lista, vámonos. Vale, no te alejes. Si seguimos a alguien. Pues si no has leído mi nota. Vamos a ahora. Va a morir. Espera, O'Brien. ¿Quién nos va a sacar de aquí? Te lo dije. Te encontré por O'Brien. Era el soldado de Nero que estaba contigo en la noche que subiste a aquel helicóptero. ¿Nero? ¡Mierda! ¡Wither! No, 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 esa de ahí. Esa bombona. Sí. ¡Soldado! ¡Está prestando atención! ¡Esté al loro, hombre! ¡Esa bombona! ¡Está justo ahí! ¡Hostia! ¡Arriba! No quiero que se caiga. Se viene con nosotros, ¿eh? Que me cae de puta madre ahora. Wither nos ha dejado ir. Joder, más guardias. Vale, espera. Venga, rodeémoslos. Vale. O'Brien, ¿el tipo del helicóptero viene aquí? Sí, es una larga historia. Te la contaré cuando nos vayamos. ¿Pero siguen volando? O sea, Dios, Ticón, ¿tendrán recursos, laboratorios? Bueno, sí, fijo que sí. Mira, pregúntale a O'Brien cuando... Ya, cuando lo veas, habléis de cosas científicas vosotros. Espera, lo distraeré. Cuidado. Soldado, ¿qué está haciendo? Lo siento, señora, el área está prohibida. ¿Cómo osa contestarle a un oficial? ¿Sabe el castigo por No la has matado, ¿no? Bien. Ni que me importara, pero bueno. Otro más. Espera, yo me ocupo. Cuidado. Uno no va a salir bien. Joder. Muy bien. Vamos, casi estamos. Qué ganas de ver a Boozer. ¿Tú, eso es verdad. O sea, vamos a por Boozer también. Pensaba que íbamos a Cloverdale. Y vamos, pero es que quiero verlo. Es como mi hermanote. Hermano. No sé, no es que nos quede mucha familia hoy en día, ¿sabes? Vale. Los distraeré. Soldado, aquí, por favor. Señora, es zona restringida. ¿Me está cuestionando, soldado? Alguno te va a pillar, o sea, no puede ser tan fácil todo. Bien. Tú también. Veo la luz del sol. Casi estamos fuera. ¿Que ves la luz del sol, hija de puta? Si es de noche. Estamos arriba. Y el coronel, nos vamos a encontrar con él. Me lo cargo, no pasa nada, Un tiro en las tripas y ya está. Solucionado. Ya no hay coronel. Vale. Está acabando, Ángel. ¿Dónde está? ¿Dónde está O'Brien? Vendrá, vendrá. Solo tenemos. Mierda. Caballeros, llegamos a la cima del cono, donde hay unas vistas increíbles. Oh, teniente. Le estaba dando a este grupo de nuevos reclutas un tour por la isla. Estábamos a punto de bajar al arca. Debería unirse. Bueno, caballeros, coronel. Esta es la teniente Whittaker. Está al frente de parte del equipo que investiga nuevos beneficios. ¡Hijo de puta! A nuestros enemigos.
¡Traidor! ¡No, espere atrás! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Hijo de puta, eres quiso! Nos han pillado. Matt, solo intentaba decirte que íbamos a buscar suministros. ¿Por qué vas a hacerle caso a este? ¿Me conoces, Matt? Mike, el líder de Lost Lake, lo ha enviado. Esto es una gilipollez. Es la verdad. Ni siquiera conozco a este hijo puta. Él tiene que creer. ¡Basta! Bien. Le escucho. Se lo digo, es un espía. Matt, este tipo está loco. Es la primera vez que lo ves. Sale de la nada y vas a tragarte lo que te ¿De qué campamento que dices que soy? ¿Los ¿Crees que miento? ¿Ah, sí? No miento. Haga que nos enseñe la espalda. ¿Qué? ¿Eh? ¡Enseña basta, la basta. Espalda! ¡Hijo de es puta! Es mi último aviso. Daremos con la verdad en todo este asunto. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Capitán Curry, ¿es el octavo o el noveno mandamiento? No, me acuerdo bien, señor. Hostia. Dígame lo que vio y no me mienta. Te la cura, como no que lo sepas. Lo sabré. En Lost Lake, él atacó a una mujer. ¿Qué coño estás hablando? No llevaba camiseta. El cabrón tiene un tatuaje. Le cubre la espalda. Alguna mierda satánica. Es como un perro muerto mordiendo una cadena o algo así, como si fuese un papel. Le aparté de ella. Estaba borracho y luchó como un demonio. ¿Pero qué habría pasado si yo no hubiese estado allí? Haga que nos enseñe la espalda y veremos quién miente aquí. Lo mataba. Lo siento, coronel, pero esto es una locura. Dele la vuelta. Luces la imagen de Cerbero. El can de Hades. Qué apropiado que fuese descubierto ascendiendo desde el inframundo. Pero usted no es Cerbero, ¿verdad? Dickon St. John. Está mintiendo. Se esconde no tras he daño a nadie, angelicales y se cubre de mentiras. ¡Tú eres Judas! ¡Hijo de puta! ¿Y usted, teniente? ¡Qué casualidad que estuviera con el errante cuando vino el helicóptero de Nero! Coronel, no sé de qué me está hablando. Estaba en el campamento de Nero infestado. ¿Cuánto tiempo lleva espiándonos? ¿Cuánto? Matt, te lo prometo, no es... ¡Mentiras! La mato. O sea, lo mato. La va a matar. Esperaba de errantes. Espero que hombres como él me traicionen. Pero una oficial... ¡Coronel! ¡Fue yo! ¡Fue yo! Coronel, yo mentí. Si buscan en mi bolsillo, encontrarán una radio. Porque yo los llamé. Los llamé y los mentí. Engañé a la teniente. Y le dije que necesitaba que me ayudase con un cargamento. Pero la verdad es que necesitaba un rehén. Dickon St. John, errante. ¿Estás ahí? Aquí, Nero. Soy O'Brien, errante. Lo siento. El cabo St. John no está disponible. ¿Qué? ¿Quién eres? ¡Madre mía! A veces, en la búsqueda de la verdad, la sangre de inocentes... ¡Mátalo! ...se derrama. Asiento, querida. O sea, vamos a ver, ¿de qué cojones vas, hijo de puta? Liberen al soldado. ¿Era Sarkozy? Sí. Sarkozy, lo que faltaba. Y Curry, encierre a este errante. Voy a matar a Esquizo. Mañana tengo a las 7:00 se le juzgará y se le colgará. Teniente, ya está bien. Tenemos trabajo. No de puta. Venga. Que lo mataba.
Cuénteme más sobre ese campamento. Que lo va a vender, sí, tío. O sea, como usted manda. Vamos a ver. Teniente. Por favor. Vamos. Levanta. Voy a tener que matar a Kuri. Le voy a quitar mi anillo. ¿Qué mierda de golpe ha sido eso? O sea, queda como yo en plan de... ¿Qué haces, coño? ¿Qué pasó con tu amigo el cuñado del brazo chungo? Ese, hace tiempo que no lo vemos ya, Buser. Hace unos capítulos, por lo menos tres. O tres o cuatro. Pero aparecerá, supongo. Yo qué sé, no creo que acabe el juego sin volver a ver a mi hermano, por decirlo de alguna manera. Porque es el hermano del protagonista, que es como si fuera el hermano. Son las 8 y 3, llevamos 2 horas y 26 minutos. Me estoy meando. Voy a pausarlo, voy a mear y vuelvo, ojo. Porque no me quiero perder la historia. Que mi vejiga luego se resiente. Y me llaman viejo, el hijo de puta. Molaría mucho que se olvidaran de él. Pues no me extrañaría con la mierda de guión que tiene este juego y la mierda de Mira, no me hagas hablar del juego porque vamos. Voy a mear. A la poquita mierda en el pecho al que creó el juego. Ya estoy. Bien. Creía haberte oído respirar. ¡Que te follen! Eso es lo que quería oír. Eso es que la mierda aún no te ha roto. Vale. ¿Por qué? ¿Tu tatuaje? ¿Un perro muerto masticando una cadena? No se ve todos los días. Te investigué. Antes de liberarte. Estaba... No sé. Buscándole sentido. Le confiscó esto a la teniente cuando llegó al campamento. Apuesto a que es tuyo. Dámelo. Gracias, coño. Sí, es mío. Y el nombre de tu mujer no era Beth. No se llama así. ¿Y has estado todo este tiempo ahí fuera? Buscándola. Sí. Me has preguntado por qué. Es muy simple. En mi opinión, cualquier hombre que pasa por Dios sabe que para encontrar a su parienta no se merece morir en una soga. Gracias. Espera un segundo. ¿Me estáis ayudando? Bueno, eso significa que nos van a colgar a todos. No vamos a volver. El coronel está como una puta cabra. Guerra santa, genocidio, ¿pero qué coño dice? Sí, ¿cuál es vuestro plan? ¿Qué vais? Vamos hacia el este. Sí. Llegaremos hasta Reno. Deberías venir. No. No puedes volver, la milicia te disparará en el acto. No, me voy a ir sin ella. Y tengo que ir al norte, tengo que avisar a ella. Ya es demasiado tarde para eso. ¿Por qué? Pasaron la noche despejando el paso Sentiam. ¿Qué? Salió un convoy esta mañana hacia el norte. ¿Me tengo que enfrentar a ellos ahora? ¡Mierda! ¿Seguro que no quieres venir? Sí, seguro. Levi Games ha activado el modo solo seguidores durante 30 minutos en esta sala. Buena suerte. Primera noticia, yo no he tocado nada. A lo mejor es cuando lleva mucho tiempo. Cuando le hablé al coronel de mi servicio militar, le dije que odié cada puñetero segundo de él, pero igual no habría estado tan mal. Si hubiera servido a las órdenes de alguien como tú.
No es tan malo. Bueno. El Miga. Puede que aún no sea tarde. Ahí tienes todas tus cosas, ¿no? Puta mierda es esa. Tengo que volver a Lost Lake, hacia el norte. Para salvar a Boser, a Ricky, a Iron Mike. No puedo salvar a todo el mundo. A Sara, pero a ellos. ¿Que sí. No puedes salvar a Sara? Lo salvas a ellos y luego. Lo siento, Sara, lo siento. Pero no voy a rendirme. Lo conseguiré. Volveré a por ti. Bueno, ya estás salvo ahora mismo. O sea, no pasa nada. Tengo que ir al norte. Por la. Santiam. Está despejada. Sí, es lo más rápido. Que darse a prisa. Santiam. Aquí. Al norte. Podría hacer algo con él. ¡Toma! Cabeza por dos, pero venga ya, o sea, ¿habéis visto esto? Me cago en la puta madre, si es que estas cosas son para apuntarlas y enviárselas por correo al creador diciendo, mira lo que has hecho, sufre por ello, sufre en el infierno de Satanás, hijo de la gran puta. No me interesa. ¿Para qué buscar? ¿Para qué meterse en líos? Lo peor es que te encontrarás con gente, lo más probable. Todo esto lo han despejado ellos, ¿eh? Un puesto, mierda, antes no estaba. No puedo rodear. Lo siento, compañeros. ¿Notas el calor? ¿Mantiene una grana? En todas las tripas. ¡Calla, coño! Vamos a ponernos bien, que no pase nada. Dicho. Vele que ya voy yo. Es el traidor matando. Sois rival para mí. Perdón.
No puedo. Parece que voy a necesitar... Voy a necesitar munición, pero a saco pago para... Porque como en cada 200 metros me encuentre un atios de estos... Uf, no me lo quiero ni imaginar. Desgraciado. Al final sí que voy a usar los botequines. ¿Ya están todos? ¿Dónde os habéis metido? Sí, ya decía yo. Tenemos uno aquí dentro, no preocuparse. Siempre sirve. Vamos. Resiste, Boser. Ya voy. Puta mierda, pendejo. ¿Sé dónde estás? Sí, pues ven a por mí. ¡Atrévanse! Sé que te habré visto, sí. Coño, lo voy a elaborar, soy de gilipollas. Tiene que haber más munición por aquí. Toma. O sea, ahora voy a tener como enemigo a la milicia. Impresionante. Bien, entraré volando a esto. No te importa, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Allí estaba. Gasolina. Gasolina de verga. Bien, entraré volando a esto.
Voy dejando una ristra de cadáveres por donde paso. No sé yo, vamos. Despejado por la milicia. Gracias, Esquizo. Me lo pienso cargar, pero vamos, voy a disfrutar. Oh, joder, han ocupado el viejo puesto de Nero. No voy a cruzarlo sin luchar. Venga, vamos allá. ¡Puta milicia! ¡Vamos! ¡Arde! ¡Arde! Me da tiempo. ¡Hijos de puta, fuera de mi camino! ¿Desde dónde me está disparando? ¿A quién tienes tú? Nos vamos. Vamos. Qué ganas tengo de poder hincar el cuchillo en el... Vamos. En el pecho de Esquizo. El típico personaje odioso de un videojuego, ese es el... Busser, ¿estás? Adelante. Ha nevado por aquí. Busman, responde. Dick, ¿eres tú? Están disparando. Deja que entren, coño. Adi, mete a los heridos. Busser. Dick, me alegro de oírte, hermano. Nos vendrías bien ahora. ¡Adentro, moveos, joder, vamos! ¡Mierda, cuidado! Voy enseguida, no te preocupes. Estoy de camino, Busser. Casi estoy. Esquizo, Esquizo está allí, Busser. Y va por ti. Están atravesando la puerta. ¡Vamos! Deja que venga, Dick. Deja que venga. ¡Busser! ¿Deje que venga? Joder. Ya está yendo, colega. Pero es que el problema está que está yendo. Ricky. Los Lake, adelante. Ricky, ahí no, Mike. Adelante. El final del juego al final va a estar chulo y todo. El final. Nos retiramos, están escapando. Los tenemos. ¿Dónde está Esquizo? ¿Alguien ha visto a Esquizo? Ya está. Cojonudo, tío. Tras ellos. Me han cambiado el arma otra vez. Hay que matarlos a todos, joder. ¿Dónde coño está Esquizo? Hemos estado buscándolo unos cuantos, nadie lo ha visto. Venga, hay que irse. Tranquilo, encontraremos a ese cabrón. Dick, gracias a Dios, vamos. Enrique, ¿qué ocurre? Es Iron Mike, le han dado. ¡Se encarga el viejo! Hola, viejo, ¿cómo estamos? Vamos mal, ¿no? Ya, simplemente. Bajo cabrón, venía a ver si querías ir a pescar. Hay un campamento que alimentar. ¿La encontraste? ¿La encontraste? ¿A tu chica? Sí, Mike está ahí fuera. ¿Está? ¿Está aquí? Sí. Sí, mira, no... No podría haberlo conseguido sin ti. Vale. Qué bien. Está dando... Quiero conocerla. Las ganas de irse. Tiene que ser. O sea, las ganas de irse, ¿no? O sea... Una gran chica. Para pasar por tranquilo. Todo eso. Como mi Elizabeth. Vale. Toma, Mike. No. Tómate esto. No quiero eso. No quiero. Puedo. Toma, Mike. Con cuidado. Estaba
equivocado, Dick. No, no, no. Podemos mantener esto unido, Mike. Cuando te vuelvas a levantar, verás que lo vamos a conseguir. Estaba equivocado. Deberíamos haber matado a Giso. Equivocado. Haz lo que tengas que hacer. Para... Tú... Manténlos a salvo. Tienes dote de líder ahora. Rick. Sí, estoy aquí, Mike. Estoy aquí. Ella no. ¡Putadón! Mike. Bastante triste todo, la verdad. Al final el viejo... afecta a mi cocoro. A mi patatita. A mi pequeña y dulce patatita. A mi pequeño y dulce corazón. Bueno, he muerto al hoyo y he vivido al bollo, ¿no? Pasapágina me llamaban. ¡Ay! Vale, coger todas las armas que nos vamos a cargarnos a ese hijo de la grandísima puta. No hay una forma fácil de decirlo. Iron Mike ha muerto. Él detuvo. Intentó detener a Skiso. Cuando la milicia. Están escuchando, ¿eh? Él, siendo como era, intentó razonar con él y. Bueno. Sí, ¡callaos! ¡Que os calléis! ¡Nada de discursos! Iron Mike no habría querido esto. No tenemos tiempo, porque. O sea, se intentó detenerle a Iron Mike y le pegó un tiro. En el lugar de donde venían hay muchos más. He estado en su campamento. He visto su ejército. Y cuando vuelvan aquí van a masacraros a todos y cada uno de vosotros. Lo van a intentar. A no ser que ataquemos primero. ¡Puma! ¡Callaos! ¡Callaos ya! ¡Escuchadle! Iron Mike confiaba en él. ¡Tenéis que confiar en él! No, no, lo siento. ¿Sabes qué? No puedo hacerlo. No soy Iron Mike. Soy un puto errante. Ahí tienes la carretera. No, no, no. No me voy, joder. Escucha. Busca a Boozer. Dile que nos vemos en mi cabaña. ¿Cómo? Vamos a ver a Boozer. ¿Ves, Ángel? Mi amigo, el cuñado, el del brazo chungo. Las 8 y 25 de la tarde. Llevamos casi 3 horas de directo y aún no hemos acabado. Tengo ganas de cenar ya. Tengo hambre. Vale, lo he encontrado en un búnker de supervivencia. ¿Qué? ¿Esto es? Sí, sí, vamos a necesitar un camión, uno grande, uno que tenga un volquete. Y lo vamos a llenar de... ¿Nitrato de amonio? Sí, vamos a mezclarlo con 400 litros de creosota. Un camión bomba de fertilizante. Ese es tu plan. Oh, Dios mío. La milicia ha convertido toda esa isla en una fortaleza. Hay civiles en las cuevas, está la mano de obra y aquellos considerados no aptos para servir en el campamento. Y está la armería y la guarnición justo en la puerta principal. Si le damos a eso, le arrancamos el corazón a la milicia del coronel. ¿Y qué hay de Sara? Muy listos no son. Bueno, está en las cuevas, es lo que el coronel llama el arca. ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Que no van a matarlos a todos, a Sara y a todos los demás. No lo sé, pero imagino que la explosión va a causar tanto caos y confusión que podré entrar, encontrarla y salir de ahí antes de que se den cuenta. Mira, esto ya no va solamente de Sara. El coronel nos ha declarado la guerra a todos y tiene un ejército que lo respalda. Escucha, Iron Mike y el resto no son más que las primeras bajas de esa guerra. Iba a ser una muy corta, a no ser que golpeemos primero. No dije que fuera un buen plan. No, es uno bastante mierda. ¿Estás conmigo? Oh, no me lo pierdo. No te va a dejar solo tu amigo. Vale. No vamos a poder hacer esto solos. ¿Qué necesitamos? Dímelo. Vale, vale, bien, sí.
alguien quiere apuntarse, atacáis. Atacáis por la puerta sur. Porque cuando ocurra la explosión, toda la milicia correrá hacia la puerta principal. Nos harán falta suministros. Estáis locos. Vamos a acabar con esos hijos de puta. Lo dejo por aquí, ¿eh? En plan, lo dejo todo. Morir. Morir invictus. Morir invictus. Morir vencido o algo así. Aún no mandan el nivel 3 después de lo que he hecho por vosotros. Sois unos hijos de puta. Ya lo tenía. Qué pedazo de camión que habéis sacado. Un momento. Voy a ver si puedo mejorar algo. Hey, Deacon. Buenas tardes, ¿cómo estamos, caballero? Hace tiempo que no te veo. Nivel 3. Aún no soy nivel 3. No sé ni por dónde empezar con esta mierda. ¿No sabes cómo arreglarlo? Pues vuelve más tarde. Vuelve cuando quieras. ¿Cómo va eso, Dick? Joe. ¿Oreja de atrapador? ¿Oreja de pálido? Ah, pues al final nos hemos conocido a todos. Mucho lío, ¿eh? Hoy solo hay esto. Deacon, me alegro de verte. Sí. ¿Cómo te va la vida, Blair? No. Le pienso pegar un tiro en las tripas a Esquizo, es que te lo prometo. ¿Cómo va eso? Cuidado. Dick. Hey. ¿Qué es esto? Oh, pregúntale. Bueno. El camión es grande como un tanque. Pensé que podía transformarlo en hostia puta. ¿Está listo? Vamos a verlo, Dick. Ha hecho un puto tanque con piezas. Vale. De chatarra y todo eso. Sí. Está listo. Hora de llenarlo. Sé dónde encontrar fertilizante. Os llamaré cuando esté listo. Vale. ¿Dónde vamos a encontrar tranquilizante? O sea, tranquilizante, digo yo. Yo sí que necesito un tranquilizante. Fertilizante. Trabajaba. No sé. ¿Qué hay hasta allí? Voy a hacer viaje rápido, o sea. Como acabe el juego hoy, lo mismo ya no lo vuelvo a tocar. El siguiente no sé cuál haré. ¿De Last of Us al final? Porque claro, es que al final no creo que salga de Last of Us este verano. Si va a salir de The Stranding. Bueno, lo mismo sale este verano en plan así de sorpresa y luego en septiembre sale de The Stranding. De The Stranding creo que se llamaba, ¿no? Quizá juegue los. Creo que encontraremos el fertilizante necesario en el rancho de Ironbeard. ¿El rancho de Ironbeard? Sí. A ver, no es que Jesse y su Rip lo vayan a necesitar. Vamos, ese lugar antes era un campo de golf, ¿no? Tiene que tener un área de mantenimiento, ya sabes, a céspedes. Fertilizante. Claro. Sí, voy a salir para allá. Cuando esté despejado, os llamaré a Ricky y a ti para que traigáis el camión. Claro, hermano. Vale, corto. No creo que haya nadie, ¿no? O lo mismo quedan. Si es zona rip, lo mismo quedan rip sueltos. En plan rip que sobrevivieron. Dick, ¿estás? ¡Hijo de puta! Esquizo, ¿qué huevos tienes de llamar? Ahí estás, tronco. Escúchame. Mira, intenté evitarlo. Que dispararan a Iron Mike. No quería eso, tronco. ¡Capitán! El coronel quiere verle ahora mismo.
Sí, sí, oye, dile que ahora voy. Capitán, poco has tardado en extender mi inquieto. ¿Se ha hecho capitán ya? Sabes que este rollo es una gilipollez. Pero escúchame, tronco. No soy tu tronco. Muy bien. Quería que supieras. Mira, cuando Curry te soltó, el coronel se volvió loco. Pensó que ella estaba en el ajo. Fue a por la teniente Whittaker. Iba a matarla, Dick. Sí, te escucho. Pero yo lo paré, Dick. Sí. Le dije que todo ese veneno que cocina igual sirve para matar engendros, o igual no. Pero igual hay un campamento con un suministro de agua. Igual echamos unos litros de cicuta e igual eso soluciona muchas cosas. Bueno, al coronel le gustó la idea, así que estoy a cargo del arca. Quiere que la proteja. Ella está a mis órdenes, Dick. Sí. ¿Qué quieres, Esquizo? Tronco, yo solo aviso. Van para allá. Es inevitable. Van para allá. Y esta vez el coronel va por todas. Que venga. No vamos a irnos. Y cuando llegue, esta vez, estaremos listos. Dick. Capitán, el coronel espera. Ahora voy, joder, lárgate. Dick. Mira, me voy ya, pero le diré a la teniente Whittaker. Ah, ya va a hablar, hostia. Que le manda recuerdos. Capitán Sarkozy, corto. Que te follen, Esquizo. Mierda, no. Es una horda. Una horda. Tengo que despejar esto antes de que llegue Ricky o nos los va a echar encima. Oye, buses, unos pocos. Más. Corre la moto y pírate para arriba. Ya. Y volvemos enseguida. Me va a perseguir la horda. Dick, ¿estás? Sí, Ricky, estoy. Solo quería agradecerte por volver a ayudar. Siento haber llegado tarde. No es tarde. Lo pararemos. Pararemos a Esquizo, ¿vale? Sí, vamos a pararlo. Y siento mucho lo de Sara. No me imagino lo que tienes que estar pasando. ¿Perder a alguien dos veces así? Ey, aún no la he perdido. Estamos fabricando una bomba, ¿recuerdas? Bueno, nos alegra tenerte. Los Lake te necesitan. Ricky. No fue culpa suya. Y a Iron Mike. Bueno, quería. Solo intentaba hacerlo con él. Lo sé. Queda mucho por hacer ahora en la horda, No me esperaba tener que cargarme una puta horda.
No te... No despistéis, cabrones, que luego me toca ir a buscaros. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Si me subo por allí, si me voy por aquel lado, por el borde de las montañas, a lo mejor. Voy a intentar buscar un lugar. Aquí en los matorrales. La moto, la moto, la moto, la moto. Sube. Me tengo que acercar de alguna manera más cerca. Así está. A la moto, la moto, la moto. Me he pasado de la moto, me he pasado de la moto. Corre, negro. Casi no me quedan. ¿Eso? Amigo mío. Es todo. Joder. Busman, ¿estás? Eso en inglés hubiera sonado mucho mejor. Despejado. La frase del de Bagdad. El camión. Recibido. Dick.
Tenemos una sorpresa para ti. Si tienes a mi mujer, no hace falta que matáis, que muera gente. Estoy impaciente. Corto. Voy a recoger mis orejas. ¿Te ha gustado eso? ¡No! Ya sabes qué, que les den por culo las orejas. Ya está. Falta realmente poco, creo. ¿Hay un tío colgado aquí? Quedan rip. ¿Qué nos apostamos? ¡Hey! Hey. Necesito... ¿Qué coño es eso? Un regalito de Ricky. Aún no puedo ir en moto, pero cambio de marcha la hostia de bien. Vaya. ¡Para por ahí! Vale. Bastante útil. Vale. Dios. Con eso debería bastar. Vale, ¿ahora qué? Creosota. Te avisaré cuando esté listo. ¿De dónde vamos a sacar 400 litros de creosota? No quieras saberlo. ¿De dónde, por favor? Matahordas. Arma desbloqueada. ¿Me han desbloqueado una... ¿Todo eso son hordas que puedo cargarme? Lo mismo hago un directo un día cargándome las hordas. Lo mismo. ¿Me va a tocar cargarme las hordas para seguir la historia? Dime que no. No tiene puto sentido eso. Las pantallas de carga me tocan los cojones. Hay alguien en la puerta. Abrid. Es Deacon, que entre. ¡Es Deacon! Hey, aquí Copeland. ¿Cómo va eso? Tengo trabajo para ti. Cope, hola. Vale, sí. Veré si puedo sacar tiempo. Corto. ¿Qué pasa contigo? Eso valdrá. Pues vale. Oye, Dick, ten cuidado ahí fuera. ¿Vosotros creéis que es buena idea en momentos como este? Mi marido coleccionaba herramientas igual que yo. Tu Doc ha vuelto. Qué bajada le ha pegado. ¿Dónde? ¿Dónde coño está? Salió corriendo cuando me vio. Jeremy lo siguió. Lo sé. Intenté pararlo. Joder, ¿dónde, Ricky? No sé quién ha dicho. Jeremy lo siguió hasta el viejo aserradero. Tu Doc parecía estar en el campamento abandonado de Nero. Vale, me encargaré de él.
Necesito que traiga su cuchillo. ¿Qué? ¿Necesitas pruebas? Dios. Vale, sí, genial, lo que tú digas. Que no escape, Dick. ¿Quién sabe cuántos cuerpos hay enterrados por ahí? Sí, me encargo. No sé por dónde empezar con esta mierda, joder. ¿No sabes cómo arreglarlo? No me gusta esto. Aquí hay una horda, hay una horda al lado. Voy a hacer que venga seguramente. Le voy a meter gasos a la moto. Hoy tengo mierda de la buena. Esto. Vas. Te lo lleno. Como nueva. Estoy aquí para lo que quieras. Dick, quiero hablar contigo. Ricky, ¿qué pasa? Milicia. ¿Qué? ¿Dónde? Boozer cree que están planeando otro ataque, así que me pidió que lo comprobaras. Puta milicia. De puto milagro. Yo me encargo. De puto milagro. Gracias a Dios. Se lo diré a Boozer. Corto. ¡Lobos infectados! ¡Oh! En la cabeza. Poco a poco va. Estoy en el aserradero. Voy tras él. Cuidado, Deacon. Acuérdate, hay... ¿Una horda grande de la hostia? Sí, de acuerdo. Gracias, Corto. Vale, Tudok, ¿dónde estás? Para salir por patas. ¿Por qué ahora me obligan a enfrentarme a las hordas? No entiendo una puta mierda. Cuanto menos... cosas deja abiertas, pues las monjas. ¡Venga! Objetivo opcional, restablece la corriente. No me interesa. Quizá esto sea de la misión y no me da ni cuenta. Esto es el vídeo. Este vídeo salió en E3.
Venga, hijo de puta. No me vas a llevar. No voy a volver. Ahí está. ¡Chudog! ¡No tienes a dónde ir, hermano! ¿Me ha pegado un trancazo? ¿Dónde se ha metido? ¿De mierda se ha metido este desgraciado? Compi, si no te importa, tengo bastante prisa. No me hace falta nada más. Ahí estamos. Creo que ya no intentarás canjear orejas humanas por créditos. Nos fiamos, nos olvidamos de la horda y a tomar por el culo. Era muy grande la horda. Tampoco me interesa abrir. Vamos a jugar. No son muchos. Carrera contra reloj, historia. ¿Qué cojones es esto? ¿Se ha puesto ahora de repente? Pues vamos a cargarnos a esto, claro. ¿Nos pilla al lado? Coño. Vale, ahora a volver con Ricky. Habrá que a lo mejor cargarse a los de la milicia que queden. Estoy por cortar ya, son casi las 9. ¿Sabéis qué? Que lo vamos a dejar aquí. No sé cuánto queda, pero lo vamos a dejar aquí. Así que se acabó. Como digo siempre, chao.